Colega, ¿qué se siente festejar? Algo muy demasiado lindo, más después de todo lo que pasé, ¿no? Sí, señor, sí, señor. La verdad que no existen palabras para describir todo esto. Digo, tanto la lucharon, tuvieron una apertura terrible. Después, por circunstancias de ayudar al equipo de primera, se fueron desarmando en la tercera división. Sí, así es el primer. Ahí, acá están muchos jugadores que están jugando en primera. Caso Rodrigo Mendoza, que es sí, jugador fundamental de este campeón de la primera de la apertura. Y hoy no está, pero esto es parte de todos los que jugaron durante todo el año. Bueno, sin duda que muy merecido. Digno rival Barrio Norte también. También pero... digno rival, no hay que desmerecer al que nos hizo un muy buen partido ahora. Sí, señor. Creo que fuimos superiores, bastante superiores. Creo que por eso somos campeones. Marcaron la diferencia a los jugadores que ya tienen rodaje en primera, ¿no, Homero? Sí, bastante. Caso de Gianfranco Valdés, por ejemplo. Sí, señor. Fue bastante, bastante fundamental allá en nuestra cancha. ¿Con quién se festeja esto, Homero? Con mi familia. Felicitaciones. Gracias. Dale, dale. Dale, campeón.